Bienvenidos nuevamente a la cocina de Lina. Hoy vamos a preparar unas galletas de caritas felices. Y pues si están interesados, los invito a que se queden conmigo a ver los ingredientes y todo el proceso. ¡Comenzamos! Bueno, pues miren, aquí tengo 4 tazas de harina. Esta es harina blanca de todo uso. 500 gramos. Tengo mantequilla sin sal, 250 gramos. Tengo una cuchara sopera de Royal, son 10 gramos. Y tengo esencia de vainilla, esto es para ponerle a la masa. Y aquí tengo los colores, tengo azul, amarillo, verde y rojo. Pero ustedes pueden seleccionar los colores que ustedes prefieran. Y aquí tengo azúcar glass, tengo una taza, son 100 gramos y tengo un huevo. Esto es lo que voy a usar para hacer la decoración. Y pues es todo lo que vamos a necesitar y comenzamos. Bueno, pues miren, ya voy a empezar a preparar la harina. Primero le pongo la harina, el Royal, la azúcar, lo mezclo nuevamente . Ya le voy a agregar la mantequilla. La mantequilla es al tiempo, a temperatura ambiente. Ya lo voy a mezclar todo. Ya le voy a agregar la vainilla. Bueno, miren cómo quedó. Ya le mezclé toda la mantequilla. Le voy a ir agregando leche poco a poco. Bueno, miren cómo quedó esta masa. Miren, muy rica. Porque en este momento ya podemos dividir partes según del color que nosotros vayamos a querer. Voy a sacar un pedacito de masa para pintarla de morado. A esta parte de masa que dejé aquí, le voy a poner poquito color amarillo. La cantidad exacta no les puedo decir porque ya va a ser según como ustedes la quieran del color. Yo para esta parte le estoy poniendo un cuartito de cucharita cafetera. Bueno, miren cómo quedó la masa, ya bien amarilla la masa, miren cómo quedó. No está nada de elástica. So, aquí tengo esta bolita de masa y la voy a hacer morada, pero como no tengo morado le voy a poner azul y rojo. Y ya voy a revolver el rojo. Aquí quedó este color morado. Pues ya lista para hacer mis galletas.
Yo tengo esta bolita de masa y la voy a hacer color rojo. Unas gotitas de color rojo. Ya está más mezclado. Ya me quedó lista para hacer las galletas. Bueno, miren, ya tengo aquí mi masa. Ya voy a empezar a hacer las galletas. Agarramos un pedacito de masa. Yo las voy a hacer pequeñitas. La voy a hacer como en forma de tortillita. Así. Y con este vaso. Miren cómo quedó la galletita. Así. La pueden hacer más delgadita. Y por este lado tengo una charola con papel encerado. Ahí las vamos a ir poniendo. Y esto que sobró, pues lo podemos juntar. También lo pueden hacer con el rodillo. La vamos a estirar así. Cortamos con el vaso, así, miren. Yo le puse este papel encerado para que no se me pegue en la tabla. Yo voy a hacer las moradas. Vamos a estrellarlas. Soy Pili y ya voy a empezar a hacer mis galletas. Yo les voy a hacer redonditas con este vaso. Miren cómo quedaron las mías. ¿Qué están haciendo ustedes? Galletas y estrellas. ¿Galletas y qué? Y estrellas. Ah, ok, apúrense pues. Voy a mezclar la clara hasta que quede. I forgot. Vamos a ir agregándole el azúcar poco a poco. ¿Cómo me quedó este frosting? Aquí está blanco, pero ustedes le pueden poner el color que ustedes quieran. Bueno, pues miren, ya tenemos aquí las galletas. Allá tenemos otra charola con más galletitas. Ahorita vamos a empezar a decorar unas con la misma masa. Miren, aquí estoy haciendo un corazón. Ya le voy a poner la boca. Aplastar con este palillito. Para que no se le salga tan fácil a la hora de coserse. Y con esta masa que es moradita, le voy a hacer los ojos. Y con esta misma masa moradita le voy a poner las cejas. Bueno, pues miren, ya terminamos de hacer las galletas. Ya las voy a poner al horno, yo creo que como por unos 10 minutos.
El horno lo tengo con fuego arriba y abajo a 380 grados Fahrenheit. Lo tenemos que prender unos 15 minutos antes. Bueno, pues miren, estas galletitas ya estuvieron. Les voy a enseñar cómo están de este lado. Miren, quedaron bien doraditas. Vean, aquí está un bebé. Huelen delicioso estas galletas. Y ahora les voy a poner el frosting con un palito y nomás lo hace así para... Que le pueden poner, dice ella, que sprinkles. Le pueden poner grajeas antes de que se seque. Miren cómo quedaron estas galletitas. Ya nomás esperamos que se sequen un poquito para probarlas. Miren cómo quedan estas que ya están secas con el frosting. Bien sequecitas. Y pues ya listas nada más para probarse. Bueno, pues ha llegado nuestra hora favorita, que es de probar estas ricas y deliciosas galletas de caritas felices. Y digo nuestra hora favorita porque hoy me va a acompañar alguien muy especial. Mi nieto. Aquí está mi nieto, es el que me va a ayudar a comer esas ricas galletas. Ahorita voy a comer galletas como... Se me cayó una galleta. No, dos. Dos galletas. Tienen el frosting bien duro, bien seco y bien rico. Realmente riquísimas. Aquí están todos, aquí están todos, todos, todos. Ready? Wait. No se le olviden a suscribirse, darle like y compartirle. Y nos vemos en el próximo video. Les mandamos un fuerte abrazote a todos. Y un besote. Bendiciones.